La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el... técnico del Bayern para enfrentar este partido. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Ahí están los titulares para el... ¡Benzema! ¡Viene el arquero en esa! Buscando el costado. La pelota que busca el espacio. ¡Sopotoso! Los centrales seguro estarán atentos porque hoy les tocará chocar y mucho con el muro que es Tito Lewandowski. Bueno, Fernando, vamos a ver. Lewandowski, ¿quién no lo conoce? ¿Dónde no juega bien? Cualquier equipo que lo lleve... En... ¡Bale! ¡Al travesaño y afuera! Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le faltó muchísimo para hacer daño. James Rodríguez. Arjen Robben. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Se les acaba de escapar la pelota. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! ¡Benzema! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Se la han robado fácil. James Rodríguez. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Mira, le pega y le pega bien! ¡Gol! Gol que les da la ventaja en el partido. ¡Gol!
El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Balón de Jerome Boateng. Arjen Robben. Lleva la pelota a zona de peligro. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan. ¡Tiago! ¡Entró! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, ¿eh? Acababan de marcar y le han empatado. Falta de concentración. Con lo bien que va por arriba Mario, imposible que le gane. Y este pase exigía que fuera así, como fue de cabeza. Se acerca zona de ataque. Eso es falta, no hay duda. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Pierden la pelota. Frank Ribery. Se le ha escapado la chimbomba. Se quedó sin recursos. Juega el balón de vuelta. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Manuel Neuer. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. ¡Epa! ¿Y ahora? ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? Sale la pelota. Saque de meta. Balón de Jerome Boateng. Le saca la pelota que sigue libre. Muy bueno el robo de la pelota. Rodríguez. Thomas Müller. Todo pelota en la barrida. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. La tiene Gareth Bale. Thiago. Frank Ribery. Entra en zona de peligro. Lo están ganando fácil la pelota. Cristiano Ronaldo. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Ha perdido la pelota. ¡Qué bien ha tocado! Le va a dar y sale un bombazo. Le pega. ¡Gol! Que lo pone en ventaja. Ha marcado el Real Madrid. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo. El partido por ahora 2-1. Queda todo por... We'll be right back.
Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Vidal se acerca y crea peligro. Balón para Karim Benzema. Toni Kroos. Frente al arco, toca, toca, tic, Benzema. Ha estado sensacional el arquero. Se paran todos dentro del área para defender el tiro de esquina. ¡Cristiano! Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Marcelo. Sergio Ramos. Lleva la pelota a zona de peligro. No lo deja pasar, se queda con la pelota. La música la pone el contrario, la defensa la baila fenomenal. Ha regalado la pelota. ¡Cruz! Excelente el defensa, aparecido como salvador en el... ¡Y así le pega la pelota! Ha dejado escapar el gol que ampliaba el marcador. Si no ha hecho este, ya veremos cuándo. Sergio Ramos. Con la pelota Carvajal. Balón para Karim Benzema. Recibe y toca de nuevo. Mucha clase detrás de ese pase, poca fuerza nada más. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Aquí puede haber una oportunidad. Se viene solo ante el arco. ¡Cristiano! Se está escapando y tan cerca de conseguir una enorme obra de arte. Se le acaba de escapar. Landy le pega y pasa cerca la pelota. Buen rechazo del arquero. Buen disparo. El arquero que suelta la pelota, el remate le queda de nuevo. No había presión, estaba asustado por la sombra quizás. Sergio Ramos. Modric. La tiene Gareth Bale. Transporta la pelota a zona de ataque. Va el disparo con fuerza. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. Cristiano Ronaldo. Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Van a meter al arquero en juego. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Cristiano Ronaldo. Quizá... Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. ¡Benzema! ¡Palme! Sigue temblando el arco. Arjen Robben. La pelota que abandona y saque de manos. Luka Modric. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. ¡Epa! ¡Este es buena! Se viene y le va a pegar. ¡Es un zapatazo! Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Sergio Ramos se armó para meter un verdadero zapatazo y le salió un disparo con la chancleta. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Marcelo.
Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Viene y le pega! Es buena la atajada. Se puede venir el empate desde el córner. Otra pelota que queda en las manos del arquero. Balón para Karim Benzema. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Entra solo contra el arco. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado Cristiano Ronaldo. Se acerca a zona de ataque. Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas. A punto de llegar el final de este encuentro y ninguno parece quedarse con el triunfo. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Entra el jugador y quizá tenga una. La redonda es suya. Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ellos no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya, los jugadores quieren, a ver si lo consiguen empatear el partido. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Entra en zona de peligro. El disparo y ha pasado cerca. Se está terminando el tiempo. Acá puede venir el gol que definitivamente selle la victoria. Robert Lewandowski. Se acabó el partido, el triunfo es para el Real Madrid. Otro resultado positivo para este equipo. Han logrado la regularidad, 3 puntos más que sirven para afianzarse rumbo a una gran campaña. Quiero, Mario, que me contés un poco de lo que has visto de Karim Benzema en el partido de hoy. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Los centrales seguro estarán... Le va a dar y sale un bombazo.